Muy buenos días a todos. Qué bueno el poder estar, a pesar de todas las circunstancias que nos van restringiendo, poder seguir teniendo la libertad de reunirnos, ¿verdad? Y a ver cuánto dura. No obstante, estamos confiados en que todo esto se está haciendo, pues, sobre todo mirando a que las Navidades puedan ser normales, que podamos reunirnos con nuestras familias, que podamos celebrarlo de forma festiva. Pero vamos a seguir adelante a pesar de todos los inconvenientes y seguimos con esta serie en la que estamos reflexionando acerca de las promesas de Dios. Y hoy quiero hablar de también promesas que Dios nos ha dado acerca de un tema que en estos últimos tiempos se ha hecho relevante y tiene que ver con el cielo. ¿Os dais cuenta de que nuestra sociedad cada vez más está haciendo de la muerte un tabú? Le damos la espalda, no queremos hablar. Antiguamente había la costumbre de velar a los muertos. Hoy precisamente en la prensa hay un artículo en el Faro de Vigo que habla acerca de la costumbre que había hasta finales de la década de los 70 de hacer una foto post-mortem. Con la persona que fallecía se reunía la familia alrededor del cadáver y hacían una última foto de recuerdo. Esto no hace mucho, es decir, a finales de los 70, en años 80, quizás alguno conozca esta realidad que se vivía en nuestra tierra. No obstante, han cambiado mucho las cosas, cada vez se vela menos, cada vez se habla menos de este tema y hay mucha incomodidad. Sin embargo, yo creo que es un tema enormemente pertinente y que nos edifica el conocer lo que la Biblia dice acerca de esto. He buscado estadísticas para ver qué es lo que la gente piensa sobre este tema y sabéis que las estadísticas hay que tomarlas con cuidado. A veces no sabes muy bien cómo interpretarlas, hay datos un poco contradictorios. Por ejemplo, encontré que en Colombia el 73% de las personas cree en la existencia del cielo, pero el 72% solo cree en la existencia del alma. Ahí hay una persona que está un poco confundida, ¿verdad? Igualmente, en Estados Unidos las cifras son elevadísimas. Un 98% de los estadounidenses cree en la existencia de Dios. El 80% cree en la existencia del cielo. Un 70% de ellos creen que cuando mueran irán al cielo. El 30% restante no está seguro, pero saben de alguien que no va a ir. Ya sabéis, el jefe, la suegra, algún ex. En España las cifras son un poco más deprimentes. En España, si bien hay un 70% de personas que se declaran creyentes, inmensamente la mayoría, el 68% católicos, solo un 53% cree en Dios. ¿Cómo tenemos que entender esto? Algunos están muy confundidos de lo que significa ser creyente o cristiano, más bien. Y cuando hablamos del cielo, la cifra aún cae más, porque solo un 37% de los españoles cree en la existencia del cielo. Hace unos años se publicaba este libro titulado El cielo es real, que recoge una experiencia basada en hechos reales de un niño que a los 4 años, se llamaba Colton Burpo, tuvo una experiencia cercana a la muerte. Esto se conoce con las siglas ECM. No obstante, hablaremos de ello como experiencia cercana a la muerte. Resulta que tuvo una apendicitis, pero no se la supieron diagnosticar a tiempo y durante 5 días aquello estuvo supurando, ¿verdad?, y contaminando, envenenando el cuerpo, de tal manera que al final tuvieron que hacer una cirugía de emergencia y gracias a Dios todo salió bien. Fue algo muy preocupante, la vida del niño corrió realmente peligro, pero bueno, todo se normalizó y el niño se recuperó, volvieron a casa. Y las cosas en principio parecían muy normales hasta que el niño empezó a hablar de que él había ido al cielo. Y bueno, uno no sabe cómo tomar esto, pero la cuestión es que empezó a dar datos acerca de lugares, de personas, de cosas que estaban ocurriendo que era imposible que él supiera. Por ejemplo, en una ocasión les dice que cuando él estaba en el quirófano había visto a la mamá muy preocupada que estaba hablando por teléfono con la abuela y lloraba. Y esto había ocurrido así. Y dice, y papá, también te vi que estabas en la capilla y estabas gritándole a Dios, ¿por qué estabas tan enfadado? Y era lo que había ocurrido. Esto les extrañó, pero quedó ahí la cosa en anécdota, nada más, sin darle más importancia. Cuando empezó a tener una mayor trascendencia fue cuando empezó a hablar, por ejemplo, del hecho de, mami, ¿por qué no me dijiste que yo tuve una hermanita? Que tuviste un bebé muerto en tu barriga. Claro,
A un niño de 4 años, los padres aún no le habían hablado nunca de que habían tenido un aborto espontáneo años antes de que él naciera. Pero él contaba que había conocido a su hermanita en el cielo y que ella tenía muchas ganas de conocerlos a ellos. Y habló también de su bisabuelo, al que nombró por su nombre. Un bisabuelo al que no conocía, del que nunca le habían hablado y que nunca había visto una imagen de él. Pero entonces buscaron en el álbum familiar una foto en la que aparecía el bisabuelo y se la enseñaron, una foto familiar en la que había muchas personas, muchos hombres de edades parecidas, y él reconoció sin ninguna duda al bisabuelo, este es con el que estuve hablando. Y esto les alarmó sin duda alguna. La cuestión es que, indistintamente de lo que pensemos de este tema, algunos dirán, no, yo conozco algún caso también, otros sean más escépticos, la historia de este niño es sin duda alguna muy convincente. De hecho, nada más publicarse el libro en el año 2004, creo recordar, se convirtió en un superventas. Alcanzó el número uno en el top de libros, de ranking de libros, que publica el New York Times, que sabéis que es pues, un poco el paradigma de las ventas. De hecho, vendió más de 8 millones de copias. Y no solo esto, sino que rápidamente, viendo el tirón que tenía el libro, se hizo una película que quizás pudisteis ver porque hace no mucho tiempo se emitió en la televisión española, no recuerdo en qué cadena. Yo lo vi 2 veces esta película en la televisión en abierto. Lo cierto es que hay mucha literatura sobre experiencias cercanas a la muerte. Pero fue Raymond Moody, un hombre con 2 doctorados, uno en filosofía y el otro en medicina, además de ser psiquiatra, quien fue el primero que hizo un estudio de modo sistemático y científico acerca de las personas que habían tenido una experiencia de muerte clínica y después habían vuelto a la vida. Y escribió los resultados de sus investigaciones en un libro que también se convirtió en un éxito mundial de ventas, que se tituló Vida después de la vida. Yo leí este libro siendo adolescente. Es decir, esta edición es la que celebra el 40 aniversario de la edición de la obra, y aquí ya se habían vendido más de 13 millones de copias de este libro, que recoge las entrevistas a más de 150 personas que habían tenido esta experiencia. Ahí este doctor describe multitud de casos donde, a pesar de que son tipos de personas totalmente diferentes, de culturas diferentes, que viven circunstancias diferentes, que mueren de manera diferente, las similitudes en su relato de lo que viven después de dejar este cuerpo es tal que él encuentra un patrón de 15 elementos que aparecen en casi todos los relatos. En alguno quizás hay 12, en otro hay 13, hay alguno que falta, quizás por descuido, por lo que sea, pero uno u otro se van repitiendo relato tras relato. Y en la conclusión del libro que escribe, de este libro, él contesta a la siguiente pregunta. Se pregunta, ¿cómo me ha afectado personalmente el estudio? Y cito textualmente, dice, solo puedo decir que hay algo muy persuasivo en la forma en la que las personas describen su experiencia. Y que ese algo no puede ser trasladado adecuadamente al texto. Lo sucedido era algo muy real para ellos y a través de mi asociación con los entrevistados se ha convertido en algo real para mí. Lo que está diciendo es que ha llegado, después de estudiar todo este tema, a la convicción de que el cielo es real. Eso es lo que nos está diciendo. Existe un sentido universal de que la vida en la tierra no es todo lo que hay. La Biblia nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y lo que significa esto es que hay un sentido innato en nosotros de trascendencia, de que lo que estamos viviendo, de lo que vemos con nuestros ojos, no es todo lo que hay mucho más por descubrir. Y la Biblia nos viene a decir lo mismo que el instinto humano, que aunque tú y yo ahora vivimos actualmente en el planeta Tierra, llegará un día cuando expiremos nuestro último aliento, pondrán nuestro cuerpo en tierra, y entonces tu verdadero yo, tu alma, tu espíritu pasará a la eternidad. Es decir, que hay vida después de la vida. No sé cuánto vamos a vivir. La media hace unos años estaba en 70 años, pero ahora la gente va al gimnasio, hace fitness y todas estas cosas y estamos ya por encima de los 80. En cualquier caso, estamos hablando de que vamos a estar en la tierra muy poco tiempo. 80, cuando no media alguna enfermedad, algún accidente, etcétera, etcétera. En cualquier caso, en el mejor de los casos, en el más prolongado, es muy poco tiempo. Si preguntara cómo es el cielo,
¿Qué diríais? Yo recuerdo que de adolescente fue una época también de mucha hambre espiritual, de mucha búsqueda y de mucha lectura. Leí un libro que se titulaba La agonía del planeta Tierra, de Hal Lindsey. No sé cuántos lo habéis leído. Es un libro sobre escatología. Habla acerca de los acontecimientos que van a rodear el fin del mundo. Y también habla acerca del arrebatamiento de los santos, de que seremos llevados al cielo. Y en medio de todo esto, al final, el autor se atreve a hacer una predicción en vista de los acontecimientos, cómo se están desarrollando. Él aventura que el fin del mundo puede ocurrir, y no recuerdo exactamente la fecha, podría ser el año 2002, que ya hemos superado. No afirmaba nada, no decía nada, pero él aventuraba que, viendo el panorama mundial, en ese año podrían acontecer todo lo que se estaba describiendo en el libro y, por tanto, producirse el fin del mundo. Yo, cuando leí este libro, a pesar de que hablaba de que los santos serían trasladados al cielo, no me dio ninguna alegría. Todo lo contrario, me dio una sensación de angustia, porque yo era un joven, un adolescente, con toda la vida por delante. Y yo quería experimentar todo lo que la vida podía ofrecerme. Quería conducir un coche, sacarme el carnet y conducir. Quería tener una casa, ser independiente, trabajar, formar una familia. Todas estas cosas con las que yo soñaba. Deciros que yo estaba ya de novio con Sole cuando teníamos 15 años. Es decir, que había muchas ideas, muchos proyectos que esperábamos realizar juntos, y de repente me están diciendo, mira, que no vas a llegar a madurar, que no vas a llegar a mayor. Y esto me produjo mucha angustia. Y contribuía además a esto la imagen que a mí me habían vendido de lo que era el cielo. Porque recuerdo que se decía que el cielo iba a ser algo así, o por lo menos yo lo interpretaba, lo que decían, como un culto enorme, un culto sin fin, donde íbamos a estar cantando con un arpa miles de años. Y yo decía, esto para mí suena más al infierno que a un cielo, ¿no? Me parecía terrible estar en un culto que nunca acababa. Bueno, espero que esto no nos ocurra hoy. Muchas de las ideas que tenemos acerca del cielo salen de la cultura popular, del folclore o de ciertas supersticiones. Por eso es importante que hoy vayamos a la fuente directamente y que veamos lo que Jesús nos dice acerca del cielo. Y un texto que habla claramente y que es un tanto modélico en este sentido está en Juan 14, los versos del 1 al 6, donde leemos: «No os angustiéis, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y después de ir y prepararos un lugar, vendré otra vez para llevaros conmigo, para que vosotros también estéis donde yo voy a estar. Ya sabéis el camino que lleva a donde yo voy». Tomás le dijo a Jesús: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino?». Jesús le contestó: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre». Ya sé lo que muchos estáis pensando, porque sé leer algo del lenguaje corporal, y muchos, especialmente los millennials, están diciendo: «Bueno, pero ¿y por qué nos habla ahora de esto? ¿Por qué tenemos que tratar este tema? ¿O tendría que preocuparme por esto si tengo toda la vida por delante?». O quizás estés en la mediana edad y piensas que realmente esto es un tema deprimente. ¿Por qué pensar en estas cosas? Pero tengo malas noticias para vosotros. La realidad es que no importa qué edad tengas, estadísticamente hablando, no vas a conseguir vivir aquí en la Tierra para siempre. La vida es terminal. Lo busqué en Google y la tasa de mortalidad sigue estancada en el 100% en todo el mundo. De hecho, consulté y cada segundo, 3 personas están falleciendo en algún lugar del mundo. Cada segundo, mira, 1, 2, 3, te tocó, ¿eh? No, no riáis, porque 4, 5, 6, lo siento. Es decir, tarde o temprano nos toca a todos. Todos vamos a llegar a ese momento, si no viene el Señor antes. En todo caso, pensadlo, a lo largo de este servicio, de este culto, cuando terminemos, 11.000 personas habrán pasado a la eternidad. Habrán dejado este mundo y habrán pasado a la eternidad. Y es verdad, me doy cuenta de que esto puede ser un poco deprimente. Me recuerda la historia de aquella mujer que va al médico con su marido, y el médico la llama aparte a su despacho y le dice: «Mire, su marido está muy grave, es una situación crítica, es muy posible que no la supere y que fallezca en esto, porque tiene una cardiopatía severa agravada por otras cuestiones, de tal manera que, a menos que implementen en sus vidas otros hábitos, que hagan cambios radicales, no va a sobrevivir».
Y la mujer le dice, bueno, díganos qué podemos hacer. Y dice, bueno, mire, tienen que cambiar la alimentación. Nada, no sirve para nada comidas rápidas ni comidas preparadas. Tiene que prepararle cada día un menú saludable. Tiene que hacérselo con cuidado. Además, procure que no haga ningún esfuerzo. No le pida que haga ninguna tarea de casa, que colabore en nada. Déjelo que descanse en el sofá o en la cama todo el tiempo. Y además, está muy estresado, así que elimine todo tipo de tensión. No riña con él, no discuta, no le lleve la contraria, no se queje por nada. Hay que eliminar la tensión sexual, esto es importante, así que deberían de hacer el amor varias veces a la semana. Bueno, se marcha y cuando va conduciendo en el coche para casa, el marido le pregunta, ¿qué te dijo el médico? ¿Qué dijo? Y ella le responde, el médico dice que te vas a morir. Bueno, efectivamente, si eres cristiano y has puesto tu fe realmente en la promesa de la resurrección de Jesús, la muerte no es un chiste. Pero la muerte ha perdido su aguijón. La muerte ha dejado de ser algo terrible, ha dejado de ser algo que nos asusta, sino que se convierte en la puerta a una nueva vida. Amén. Esa es la promesa de Dios para ti. Pero hay algunos detalles que me gustaría sacar del texto. La realidad es que normalmente no pensamos en el cielo hasta que llegan malas noticias, hasta que el médico no nos llama para hacer una biopsia, o hay a nuestro lado una persona enferma, o que ha envejecido y que vemos entonces la cercanía. Pero cuando uno es joven, cuando tiene 20 años o 30, él cree que está hecho a prueba de balas, ¿verdad? Que cree que es algo inmortal, pero la realidad es que todos estamos teniendo una experiencia cercana a la muerte, sin importar la edad que tengamos. La eternidad está más cerca de lo que muchas veces pensamos, y eso tal vez pueda crear ansiedad. Por eso Jesús está hablando con los discípulos, y sus primeras palabras para ellos, ¿recordáis cuáles son? Les dice, no os angustiéis, porque estaban totalmente preocupados. ¿Sabéis por qué? Porque justo antes de estas palabras, les acababa de notificar que iba a morir. Él tenía 33 años, pero está diciendo, la cuenta atrás para mi partida ya se ha iniciado y me queda muy poco. Voy a ser entregado a los romanos y voy a ser crucificado. Me van a matar. Además, uno de vosotros me entregará. Pero no os preocupéis, porque seré sepultado y 3 días estaré ahí, pero después resucitaré e iré a mi Padre. Pero no os preocupéis, porque volveré y os tomaré para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y vendré a por ti, y a por ti, y a por ti. Y esa es una preciosa promesa. Pero sin embargo los discípulos no estaban muy entusiasmados con la promesa, más bien reaccionaron como diciendo, ¿de qué estás hablando? No entendemos nada. Y entonces es cuando les da todo el desarrollo de esta promesa tan consoladora. No os angustiéis, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y después de ir y prepararos un lugar, vendré otra vez para llevaros conmigo, para que vosotros también estéis donde yo voy a estar. Esta es una promesa increíble, no porque no se pueda creer, sino porque es sublime, porque es inmensa, porque lo llena todo, porque nos da esperanza. Y lo primero que afirma Jesús es que el cielo es un lugar real, un lugar físico, no algo etéreo, no algo conceptual, no un estado mental o algo por el estilo. Eso es lo que piensa mucha gente, pero Jesús nos va a decir que el cielo es un lugar literal. Dejadme deciros por qué esto es importante para mí en este momento. No sé si conocéis, alguno lo conocerá o os he contado en alguna ocasión, la experiencia que viví cuando falleció mi padre. A él le diagnosticaron una enfermedad terminal para la que no había cura cuando él tenía aproximadamente 20 años. Él para mí fue una gran influencia, porque era una persona que amaba a Dios con sus defectos, con todas sus equivocaciones, pero realmente amaba a Dios y era un enamorado de la palabra de Dios, y mucho de lo que yo sé de la Biblia él me lo ha enseñado y me ha transmitido esa pasión. Él, la verdad es que fruto de la enfermedad, perdió un pulmón, desapareció. Recuerdo que una vez que fue al médico en Barcelona, donde no le conocían, le hicieron una placa y el doctor vino a preguntar a la familia qué había pasado, porque no había un pulmón, pero no veía ninguna cicatriz. Y es que la enfermedad le había consumido un pulmón y el otro pulmón solo funcionaba una tercera parte. Así que el pronóstico que había es que él moriría por asfixia. Habría un momento donde dejaría de funcionar, intentaría respirar, pero no entraría aire en sus pulmones. Y él moriría de forma agonizante, ¿verdad? Una muerte
terrible. Esto es lo que decían los médicos y esto es lo que cabía esperar. La cuestión es que la enfermedad le confinó a vivir atado a una bombona de oxígeno y él podía haberse convertido en un amargado por todo lo que tuvo que perder, a lo que tuvo que renunciar y quejarse de la vida que le había tocado, pero en lugar de esto él se refugió en la lectura y en la oración. Él conoció el mundo a través de los libros y vivió muchas experiencias y aventuras a través de los libros y especialmente de la Biblia, y a través de la oración desarrolló, especialmente en sus últimos años, una intimidad con Dios de amistad. Y él lo vivía como un niño. Yo cada vez que lo visitaba y me contaba algunas de esas experiencias, notaba en él esa emoción del niño que te cuenta lo que le regalaron en Navidad, ¿verdad? Y él me decía, mira, tengo aquí una lista de milagritos, de cosas que le he pedido a Dios, y todas las he ido tachando, me lo ha contestado todo, solo falta una cosa. Y es que como Moisés, le he pedido también ver su cara, rostro, o ver su rostro cara a cara. Era lo que le faltaba de aquella lista. Y me contaba las experiencias. En una ocasión iba a ducharse, él estaba muy limitado. Él era una persona que no quería ser una carga para nadie, no quería molestar. En una ocasión, cuando nos visitó en Barcelona, vivíamos nosotros en Barcelona, enfermó y pasó toda la noche sentado en la cama porque no podía respirar. Entonces, en esa postura encontró cierto alivio, pero sin dormir en toda la noche se quedó sentado en una esquina de la cama esperando a que nos levantáramos. Cuando yo me levanto y voy a verlo y lo encuentro sentado, le digo, ¿pero por qué no me llamaste? Dice, no, porque vosotros necesitabais descansar y no quería molestar. Este era su carácter, ¿verdad? Y la cuestión es que él le había pedido a Dios una larga lista de condiciones, de circunstancias que quería que rodearan el momento de su partida. Era una persona totalmente confiada en Dios, como os digo, que había desarrollado esa intimidad en la que oraba constantemente. Os quería contar esta anécdota en la que se va a duchar en una ocasión, para que lo entendáis. Él, la vida le fue degradando, la enfermedad le fue degradando su capacidad motora. Y al final ir de su cama, levantarse de la cama para ir al servicio, a veces tardaba 20 minutos, a pesar de que la puerta de su dormitorio distaba un metro de la puerta del baño. Justo, estaba enfrente una de la otra y el pasillo medía un metro. Pero llegar al baño le costaba a veces 20 minutos. Él no quería ser dependiente, le había pedido a Dios que antes de que tuviera que otros cuidar de él, que se lo llevara. La cuestión es que, se metió en la ducha en cierta ocasión. Y mi madre le dice, mira, que han cortado el agua. Cuando nota que él está ahí trabajando en la ducha, el ruido de la ducha, le dice, no, no vayas, que han cortado el agua, que están haciendo alguna reparación. Y entonces él me contaba que en ese momento, después de todo el esfuerzo que había supuesto, él le dice, oró a Dios. Y dijo, mira, dame unos minutos para que me pueda duchar. Y abre el grifo y sale agua. Y se ducha normalmente, y cuando sale de la ducha, mi madre le dice, ah, ya dieron el agua, ya volvió el agua. Y dice, sí, abrí el grifo y salió. Y entonces mi madre fue a abrir el agua y no había agua. Y él entendió que había sido una respuesta a esa oración, un milagro de Dios. Y como esto tenía mil anécdotas, ¿verdad?, que contaba con un entusiasmo cuasi infantil. La cuestión es que en esa lista de cosas que él quería que ocurrieran, él quería que el día que él partiera de este mundo a la eternidad, mi madre estuviera de vacaciones para que no tuviera que faltar en el trabajo. Quería que sus hijos estuvieran en la ciudad, en La Coruña, porque todos estábamos dispersos por ahí, para que no tuviéramos que viajar ni complicarnos la vida, ¿verdad? Y esto era difícil porque hacía tiempo, poco antes de que yo marchara a estudiar en el seminario en Madrid, mi hermano Moisés, que tiene 2 años más que yo, había ido a trabajar primero a Madrid y luego a Canarias. Luego nosotros marchamos a trabajar en Barcelona. Mi hermana pequeña también entró al ministerio y se fue a trabajar a una iglesia en Valencia, y únicamente mi hermano mayor, Julio, es el que vivía en Coruña. Y él quería que todos los hijos estuviéramos allí, y era algo difícil de que ocurriera. Pero aconteció que efectivamente, después de 9 años en el que no habíamos coincidido, por fin ese año íbamos a vernos todos los hermanos. Y entonces mi madre quiso preparar una comida especial. Y le pidió a mi cuñado que le llevara de compras con el coche, porque iba a hacer una compra grande. Y mi cuñado viene a casa a recogerla y se acerca a saludar a mi padre.
Y dice, ¿cómo está Tito? Y entonces él le contesta que está muy bien, que ha pasado una buena noche, pero que el Señor le dijo que de hoy no pasaba. Y entonces mi cuñado, que es muy bromista, le quitó hierro al asunto y le dijo, bueno, Tito, mala hierba, no, nunca muere, siempre está quejándose, pero aún tiene cuerda para largo, nos va a enterrar a todos. Estas cosas que se dicen. Se fueron a hacer la compra, regresaron de la compra y se despidió de mi padre y quedó mi padre allí y mi madre en la cocina haciendo los arreglos para la comida. Y entonces mi padre llama a mi madre y le dice, mira, ven un momento. Mi madre dice, no, estoy ocupada. Y mi padre insiste, no, no, déjalo todo y ven. Y entonces mi madre lo deja todo, va allí y mi padre empieza a explicarle dónde están los papeles, dónde tiene que ir para arreglar todo cuando él falte, dónde está la agenda con los números de teléfonos, a quién tiene que llamar. Le da todo tipo de indicaciones de todo lo que tiene que hacer. Luego leen un pasaje de la Biblia, cantan un himno y se ponen a orar. Mi padre siempre era el primero en arrancar a orar y ora primero. Y después mi madre, que estaba sentada a su lado en la cama, empieza a orar. Y cuando ya está terminando en el nombre de Jesús, mi padre descansa su cabeza en el regazo de mi madre. Y mi madre pensó, así me lo contaba, mira, se ha quedado dormido. Pero no, ya había marchado. Así es como se había marchado. Tal como él quiso, tal como le había pedido a Dios. Donde todas las circunstancias, y me olvido de muchas de ellas, se cumplieron exactamente. Donde mi madre estaba de vacaciones, donde los hijos estaban allí y no tuvieron que hacer un desplazamiento extraordinario, y cientos de cosas que rodearon el evento, de tal manera que yo siempre digo que no he tenido duelo, porque cuando yo conocí todo esto, vi tal control de parte de Dios, vi tan claramente la mano de Dios controlando todos los eventos que casi que de mis labios brotaron una oración de gratitud. Gracias, Señor, por poder ver cómo haces las cosas. Y pensaba, si Él me diera a mí la opción de por amor a tu Padre o por ti, por servirme, te voy a dar el privilegio de que tú diseñes de qué forma quieres que me lleve a tu Padre, yo siempre digo que no tendría tanta imaginación para hacerlo tan bien como Él lo hizo. Y le dio la capacidad de saber con antelación lo que iba a ocurrir y poder despedirse y poder arreglarlo todo y tener paz, ¿verdad? Y me pareció todo tan perfecto, tan bien hecho, que por eso sencillamente me inundaba un sentimiento de gratitud. El texto favorito de mi padre era Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no era algo que dijera con la boca, era algo que se creía con todo el corazón. Él veía la muerte no como algo terrible, no como algo a lo que temer, sino como algo que le aportaba ganancia, iba a estar con su Salvador, y él deseaba ese momento en el que la última oración le fuera contestada y pudiera ver a Dios cara a cara. Era lo que más anhelaba en ese momento. Y él decía, bueno, yo sé que si el Señor me tiene aquí, algo querrá, para algo serviré. Y era un ejemplo de servicio, siempre buscando ayudar a los demás. Pero él anhelaba el momento de poder ver a su Salvador cara a cara. Y yo no sé lo que podéis estar viviendo vosotros, pero si tú tienes un familiar pasando por una situación cercana a la muerte, o si tú mismo estás teniendo esta lucha, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, la muerte se queda sin aguijón y se convierte en una promesa. Es verdad que lloramos, y lloramos por nosotros, por lo que perdemos, pero el gozo nos llena de saber que Él está disfrutando, que ya no es fe, que ahora es por vista, que está viendo lo que antes creía y esperaba, pero que ahora es una realidad, que ya no necesita caminar más por fe, porque ahora está caminando al lado de su Salvador. Y lloramos, sí, pero con esperanza, y esto es lo que marca la experiencia del creyente. En Juan 11 una mujer viene a Jesús, Marta, había perdido a su hermano, acababa de fallecer unos días antes y su corazón está roto y viene con recriminaciones, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. ¿Y sabéis lo que dice que hizo Jesús la Biblia? ¿Sabéis qué es lo que hizo Jesús en ese momento? La Biblia dice que Jesús lloró, lloró por la pérdida de su amigo, lloró por el dolor que veía en aquellas mujeres a las que amaba, pero acto seguido le dio una promesa llena de esperanza. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y hoy te pregunta a ti, ¿tú lo crees?
¿Crees que esto es así? ¿Que hay una vida después de esta vida? ¿Que hay un lugar en el cielo preparado para ti? ¿Que Él te está esperando para que donde Él está ahora, tú también estés a su lado? ¿Crees esto? ¿Has reclamado esta promesa? Su muerte en la cruz tuvo el propósito precisamente de pagar por todos tus pecados, por todas tus faltas, por todos tus fracasos, para que tú pudieras tener vida y para que pudieras pasar la eternidad en la casa del Padre. Y quizás llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia, quizás incluso eres hijo de creyentes, pero quizás también aún nunca has reclamado esta promesa para ti. Y quiero que pienses en ella, porque al final te voy a dar la oportunidad de que lo puedas hacer hoy. La primera promesa que Jesús hace está en el corazón del cristianismo. Miles de millones de personas la han reclamado ya, y es la promesa de vida eterna por medio de la fe en Él. Ahora, mira el lenguaje que usa Jesús. Él dice: en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, hay muchas moradas, tiene muchas habitaciones. Y luego dice: voy a prepararos un lugar también para ti. Y ahora, esta palabra, lugar, en griego es topos, de donde viene, por ejemplo, toponimia, que es el nombre que le damos a un lugar, o topografía, que tiene que ver con cómo escribimos el lugar, cómo hacemos un mapa de ese lugar, una descripción. Y en ese sentido, topos lo que significa es un lugar, pero un lugar real, un lugar físico, un lugar tan cierto como lo es mi casa. Ahora, las Escrituras hacen todo lo posible para describir el cielo en términos muy terrenales. Y Jesús nos habla acerca de la ciudad celestial, una ciudad con calles, con murallas, con árboles, con gente, ríos. Y algunos preguntan, bueno, ¿y los animales? ¿Habrá animales también en el cielo? ¿Sabéis que esta es la pregunta del millón? Es uno de esos debates eternos. Y hay teólogos que piensan de una manera y de la contraria, quienes afirman que los animales no tienen alma y por tanto no irán al cielo, y los otros que creen que sí, que de alguna forma hay algo que les alienta y que Dios permitirá que estén en el cielo o se los llevará al cielo. De hecho, en una ocasión un niño le preguntó al joven Dietrich Bonhoeffer, cuando él contaba solo 22 años, si en el cielo él vería a su perro que acababa de fallecer, había perdido a su mascota, y tenía esta inquietud: cuando vaya al cielo, ¿estará allí esperándome? Y él, no os voy a citar lo que dice, pero lo resumo diciendo que él afirma que realmente todo lo que ha sido amado realmente estará allí porque Dios es amor, y entonces hable esta posibilidad. Y hombre, yo no lo sé, no sé lo que esperar, pero cuando tú ves la carita de un perro así, tú piensas, esto es así, algo así, seguro que está en el cielo, ¿verdad? De lo que estoy convencido también es que allí no habrá gatos, ¿eh? Ahora, ¿sabéis cuál es mi descripción favorita del cielo? Es como la llama Jesús, la casa del Padre. Para mí la casa de mis padres era un lugar especial. Cuando vivía lejos y volvía a la casa de mis padres, y encontrarme allí era encontrarme con mis hermanos, toda la familia, y era un tiempo de fiesta, era un tiempo de disfrutar, de ponernos al día, de sentirme seguro, de sentirme el lugar al que pertenecía, mis raíces. Y el Señor, Juan, en su primera carta, dice: fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Él mismo se asombra de esta verdad. Es un amor exagerado, desbordante, es más de lo que te puedes imaginar. De hecho, es tal que somos llamados hijos de Dios por cómo Dios nos ama. Somos su familia. Su casa es la casa del Padre, es mi casa. Y él se asombra y alucina. Y dice: mira, si me llaman que soy hijo de Dios por cómo Dios me trata, soy un hijo, como Él me trata, hace que sea su hijo. Y dice: y eso es lo que somos. Como que no se lo llegaba a creer del todo, pero es la realidad. Somos hijos de Dios y el cielo es la casa de mi Padre. ¿Sabéis? En casa de mi Padre yo no pedía permiso para ir a la nevera, ni pedía permiso para ir a descansar a una habitación. La casa de mi Padre era un lugar donde me sentía aceptado, me sentía con libertad, ¿eh? Y esto es lo que el cielo es para nosotros. Y esto tiene que pasar de tu mente a tu corazón. Cuando el amor del Padre está en tu corazón y te das cuenta de que no tienes nada que demostrar ni aparentar, que eres aceptado tal cual eres, que Dios te ama de tal manera, esto lo cambia todo. Es una promesa de gracia, y la gracia no se da ni se puede merecer. Cuando Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados, Él tomó todas tus faltas y te dio su justicia. Y eso significa que a los ojos del Padre, Él es perfecto. No hay nada que recriminarte, eres justo. Y eso es por gracia. Y como hijo de Dios eres amado, no por lo que haces,
sino por lo que Jesús ya hizo por ti. Y tal vez alguno tenga dificultad con la imagen del padre, porque quizás ha tenido un padre distante o un padre emocionalmente ausente, pero Dios te trajo hoy aquí porque quiere que sepas que tu Padre Celestial quiere tenerte en su casa, quiere acogerte en casa, que te ama más de lo que puedas imaginar. En segundo lugar, Cristo promete preparar un lugar en el cielo para ti. Dice en el capítulo 14 de Juan: en la casa de mi padre, muchas moradas hay. En otras traducciones, hay sitio para todos. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira, todo lo que ves, toda la creación, toda la belleza de la naturaleza, todo ser vivo fue creado por Dios. ¿Sabéis en cuánto tiempo? 6 días es lo que le llevó a Dios crear todo. Piensa en el lugar más hermoso que conozcas. ¿Has estado en Hawái? Bueno, nada que ver con California. California, aquí tenemos la mejor playa del mundo. Tenemos paisajes que el problema es que cuando vas por ahí te enseñan otras cosas, tú dices, ¿qué me vas a contar a mí? Si en Galicia tenemos lo mejor de lo mejor, ¿no? Somos unos privilegiados. Pero toda esa belleza que nos rodea, a Dios le llevó 6 días hacerlo. Y sabes, Jesús lleva más de 2000 años preparando tu habitación. Así que en comparación con lo que nos espera, lo que ahora estamos teniendo, lo que estamos viendo, no es nada, es un desierto, está vacío. Esperad a ver lo que Jesús ha preparado para vosotros. Pablo lo describe diciendo: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, es decir, ni se las puede imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En tercer lugar, Dios promete el cielo a los que creen en el Hijo de Dios. En la primera carta, Juan dice: este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Os he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y Jesús recuerda: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, para que podáis disfrutar de esta vida para siempre conmigo. Y más allá de la belleza del cielo, creo que lo más grande que podemos esperar es estar justo en la misma presencia de Cristo. La Escritura dice que lo veremos cara a cara, que vamos a conocer a aquel que también nos conoce porque nos formó en el vientre de nuestras madres, que nos llamó por nuestro nombre aún antes de que nuestros padres tuvieran un solo pensamiento acerca de nosotros. Puede que tus padres no te hayan planeado, pero Dios sí ha planeado cada uno de los detalles de tu vida y tiene un propósito perfecto para ti. Este niño, Colton, del que hablábamos, que tuvo esta experiencia cercana a la muerte cuando tuvo 4 años, hay un momento en la película en la que está con un juego de construcción ocupado y los padres le preguntan si cuando estuvo en el cielo conoció a Jesús. Y ahí contesta como si no fuera nada importante: sí, por supuesto, claro, claro que le conocí. Y entonces le preguntaron: ¿y cómo era? Y entonces buscaron en los libros este tipo de estampitas, de figuras que hay acerca de Jesús, y se las enseñaban y decían: ¿era como este? No, no, no se parece. Y buscaban: ¿y como este? No, no, para nada. ¿Cómo era? Normal, era un hombre normal. Y entonces dice: ¿y cómo sabías que era Jesús? Dice: porque tenía rayas rojas. Dice: ¿y dónde tenía esas rayas? Y entonces le señala: aquí y aquí. Y es verdad que se nos han vendido tantas imágenes de Jesús que no tienen nada que ver con quién es Jesús. Es como si de repente alguien quiera hablar de vosotros y coge un marco con la foto que viene de un modelo y dice: mira, mi padre es como este. Sí, al final dice: ni se parece. Y es verdad que lo que hemos querido utilizar para representar a Jesús ni se parece a él. Lo ponemos como un hippie, con melenas o cosas por el estilo. Nada que ver. Siempre hermoso, siempre muy guapo, cuando la Escritura dice que en él no había hermosura, para que no le deseáramos por esto. En todo caso, no tengo dudas de que tú le reconocerás por sus cicatrices cuando le veas. Ahora, hay algo que me llama la atención, y es que muchos comentaristas, basándose en 1 Corintios 15, a partir del verso 42, donde dice que sembramos un cuerpo corruptible y recogemos uno incorruptible, dicen que nuestros cuerpos, los que tendremos en el cielo, estarán libres de deformidades, de mutilaciones, de cicatrices, de enfermedades, y tiene todo el sentido. Pero entonces, ¿por qué Jesús, después de resucitar de entre los muertos, su cuerpo todavía llevaba las marcas de la crucifixión? Y quizás
Isaías nos responde a esta pregunta cuando nos dice: ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Esas marcas en las palmas de Jesús son un recordatorio del amor que Él tiene por ti, de los sacrificios que Él hizo por ti para que tú pudieras ir a la casa del Padre. Es un recordatorio que Dios utiliza para decirte cuánto te ama. Te ama tanto que duele. Pero Él ha dicho: prefiero morir que vivir sin ti. Lo que te espera es mucho más de lo que puedes imaginar. Por supuesto, mucho más de lo que yo con mis torpes palabras puedo describir. Y puede que te sientas como Tomás, lleno de dudas. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir, le está diciendo: esto suena increíble lo que dices, pero ¿cómo vamos a llegar allí? ¿Puedes mandarnos la ubicación por el WhatsApp? Algo así, ¿verdad? Y hemos de agradecerle a Tomás que no pensara que era una pregunta tonta y se quedara callado, porque esto da pie a que Jesús responda y con ello haga una declaración sublime que hoy nos llena de consuelo. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Crees esta promesa? ¿Crees esto en tu corazón? No te pregunto si eres religioso o si tus padres son creyentes o cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia. Estoy diciendo si has puesto tu fe en esta promesa que cambia la vida. Hay algo de todos vosotros que yo sé perfectamente, y no importa la edad que tengáis, ni de dónde vengáis, ni vuestras circunstancias. Y es que de aquí a 100 años todos seréis calvos. Es decir, todos seréis una calavera, todos habremos pasado de esta vida a otra vida. Todos, incluido yo, ya no estaremos en este planeta. Y uno puede tener más de 70 años ahora, o 4 años como tenía Colton cuando tuvo esta experiencia cercana a la muerte. Nunca sabemos cuándo nos va a acontecer, pero lo que sí sé es que cuando llegue ese día, será mejor que conozcas el camino, que sepas cuál es la verdad y que tengas la vida en tu corazón. Jesús recuerda: yo soy el camino y la verdad y la vida. Si no es por Él, no vas a llegar a la casa del Padre. Pablo dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y sabéis, invocar significa llamar pidiendo ayuda. ¿Has hablado con Jesús alguna vez en estos términos? ¿Puedes señalar algún momento en tu vida en el que dijiste: Señor, creo en ti, por favor, ayúdame, socórreme, perdóname, acepto tu regalo, gracias por haber muerto por mí, pero ahora lleva tú mi vida porque yo me estoy perdido y me rindo a ti? Quizás tengas muchas dudas. Tomás tenía muchas dudas. Él no lo sabía todo, y ello nos demuestra que no es necesario tener todas las respuestas para confiar en Jesús. Tú puedes reclamar esta promesa hoy y marcharte de aquí sabiendo que tienes un hogar en el cielo, un pasado perdonado y un propósito para seguir viviendo. En Romanos leemos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Pablo afirma que para ser salvos son necesarias dos cosas. En primer lugar, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y es interesante que esta confesión, esta afirmación, tenía que ser verbal y audible. Para la gente que vivía en el mundo de Pablo, confesar que alguien era un señor era mucho más que decir que era un maestro o un guía. Reconocer el señorío de una persona sobre tu vida era reconocer que él tenía el control y el dominio absoluto sobre tus bienes, sobre tu tiempo, sobre tu vida, para hacer lo que quisiera contigo en cualquier momento. Él era tu amo de una forma literal. Y esto que está diciendo aquí tiene que ver con el arrepentimiento, porque tiene que ver con un cambio en tu vida que le da un cambio de sentido. Hasta ahora yo llevaba mi vida siendo yo el Señor, tomando yo las decisiones, diciendo lo que era bueno para mí, haciendo lo que yo quería. Pero llega un punto donde tienes que reconocer tu pobreza, tu falta de poder para hacer lo que quieres, tu falta de sabiduría para acertar en tus decisiones, y reconocer que tal como estás conduciendo tu vida, vas derecho al precipicio. Y entonces ceder el volante,
Decirle, Señor, ven tú a conducirme, ven tú a ser el piloto, ven tú a ser el Señor, el que manda y que da las órdenes, ya no yo, sino tú ahora en mí. Y esto es lo que significa justamente la palabra arrepentimiento. Es este cambio de sentido, este giro en nuestras vidas, porque hay otro que está pilotando, alguien que lleva el control. Pero lo que hizo Jesús en la cruz es solo la mitad del Evangelio. La otra mitad, la segunda parte, la segunda condición para ser salvos, se refiere a creer en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Porque creer que fue levantado de la muerte conduce automáticamente a la conclusión de que Él vive hoy. Amén. Él está vivo, no es una persona histórica únicamente. Cuando vemos a Jesús únicamente como una historia que ocurrió hace 2000 años, puedo intentar asimilar sus principios, sus enseñanzas, igual que las de Buda o cualquier filosofía china o oriental o lo que sea. Y hay cosas muy inteligentes, pero te encuentras solo teniendo que lidiar con la vida. Cuando tú reconoces y crees que Dios lo levantó de los muertos, estás diciendo, yo creo que tú estás conmigo hoy, en ese siglo XXI. Estás en mi vida, en mis circunstancias, ayudándome. No como un personaje histórico al que imitar o que me puede inspirar, sino como alguien que está viviendo su vida en mí con el poder del Espíritu Santo. Por ello Pablo exclama, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Queremos terminar y quiero hacerlo como había anticipado, dándote la oportunidad a que si tú hasta ahora no tienes la convicción de que en algún momento has invitado a Cristo a venir a tu vida, no has hecho una oración pidiéndole ayuda, invocándole, la promesa es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es una promesa que garantiza una habitación en el cielo. Yo te invito a que si tú no tienes la certeza de haber invocado al Señor en algún momento de tu vida, lo hagas ahora, haciendo una oración como la siguiente, con tus palabras. La importancia está en la sinceridad con la que lo hagas. Pero puedes decir algo así como, Señor, te doy gracias por tu amor. Ese amor que te ha llevado a venir a buscarme y a morir pagando por mis pecados, ocupando mi lugar. Gracias por tu sacrificio y hoy que soy consciente de ello, hoy te pido perdón. Perdón por haberte dado la espalda, por haberte ofendido, por todos los pecados que he cometido y te pido tu ayuda. Ayúdame a cambiar. Quiero dar un giro en mi vida y que seas tú de aquí en adelante el que dirija mi vida y que diga lo que es bueno y lo que debo de hacer. Y por ello hoy me rindo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si alguien aquí en la sala ha hecho esta oración. No sé si alguien de los que nos están siguiendo a través de internet ha sentido la voz del Espíritu y trayendo convicción y animándole a comunicarse con Jesús de esta manera. Si es así y lo estás haciendo a través de la televisión, yo te animo a que nos pongas un mensaje para contactar contigo. Quisiéramos darte algunos consejos, indicarte algunos pasos que tendrías que seguir dando. Así que no dudes en ponernos ahí de alguna forma un mensajito y contactaremos contigo. Y si tú estás aquí, me gustaría que levantaras tu mano. Si has hecho esta oración, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No sé si hay más personas que han tomado esta decisión. Quiero orar con vosotros en este momento para que Dios os ayude. Vamos a orar y terminamos con la alabanza que está preparada. Dios, gracias porque tu mano nos ha cortado para salvar y sigues tocando corazones, sigues llamando. Gracias por la promesa de ese lugar que es seguro, que es inamovible, que nada puede derribar, Señor, y que está guardado para cada uno de aquellos que hemos creído en tu Hijo. Yo te pido que puedas bendecir a las personas que hoy están tomando esta decisión, que traigas consuelo a los que están luchando, Señor, ante el umbral de la muerte y les llene su corazón de esperanza, que puedan mirar que realmente el morir a aquellos que están en Cristo es ganancia y que esto es una realidad. Padre, bendice hoy a tu pueblo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.